Da un miércoles más de QA Minders. Estamos aquí nuevamente. Me acompañan hoy Dafne, David y una invitada especial, Sandra. Estamos esperando que llegue alguien más de sorpresa, pero bienvenidos a todos. Les invito a que nos acompañen en la siguiente hora. Estaremos hablando de cómo armar equipos poderosos de testing. Pasaremos desde la fase en la que usted como individuo quiere formar parte de un equipo, a usted como individuo tiene que seleccionar muy bien a esas personas que van a trabajar con usted. Así que primero que nada, quiero presentar a Sandra. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Platícanos un poco de ti. Breve, un minuto. Un Un minuto. minuto. Antes de que empiece a platicar, Sandra ya ha colaborado con nosotros, ya ha Ah, sí. escrito, ella es la que ha escrito varios blogs de los que muchos de la comunidad han leído, así que aquí está la estrella que no les habíamos presentado porque no se nos deja, es tímida la muchacha. Es retrabajadora. Trabajadora. Tuvo día libre. Ella es Cuéntanos, Sandra, un No, poco ya de por que te fin me conozcan. invitaron. Muchas gracias por invitarme. Yo soy Sandra Barba. Inicié en estos pininos hace como 15 años. Bueno, pues deja, digo 10 años para que no Sí, sea. déjalo. 10 y más. Ajá, 10 y un poquito más. Y Okay. me ha tocado pasar casi como por varias empresas, varios roles, pero todo ha sido dentro del QA. O sea, Muy tanto bien, de entonces, como ¿y de QA. actualmente qué haces? Actualmente estoy en Wiseline y tengo apenas un año y acabo de entrarle también en calidad del software. Y en el proyecto en el que estamos estoy con tres personas, pero yo soy la que me dedico así como a todo, performance, automation, manual, funcional. De todo le hacemos. Muy bien, Sandra. Y bueno, Sandra nos acompaña desde Guadalajara. Muchas gracias. Ahorita nos vas a contar más, ¿eh? O sea, no te preocupes, todo te vamos a preguntar. Te vamos a cuestionar, por favor. Exacto. Así que, comunidad, si usted tiene más preguntas acerca de cómo ser un exitoso tester, pues aquí Sandra, para que le conteste también. Y pues bueno, también la hermosísima, la preciosa, la única inigualable, Dafne. Obvio, o sea, ¿a quién esperaban? Disculpen, ¿a quién esperaban? No, no, o ¿Verdad? sea, siempre nos encanta que Solo estés con yo. nosotros. Sí. Omitimos la parte de celosa porque no es propio. Exacto. Pero gracias, solo ser hermosa. Gracias, Dafne. Y bueno, también nos acompaña David desde Argentina. Hola, David, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, estamos acá justo en un día para tratar de acompañarlos en cómo tratar de armar equipos poderosos de testing y precisamente no morir en el intento. Como ven, aquí seguimos. Esperamos que ¿Qué hay nadie muera. evidencia? Esperamos que Y nadie pues muera. bueno, mi nombre es Blanca Moreno. Muchas gracias por estar aquí. Para aquellos que son nuevos y la primera vez que están viendo este tipo de transmisión, pues esto es un formato muy relajado. Así que sus preguntas, por favor, acompáñenos, cuestiónenos y si tienen historias que contarnos, también. Me Así te que faltó decir, bueno. hola, soy Blanca Moreno y soy tester. Tengo Soy tantos tester y años el día en. de hoy me siento tronadísima, pero Hola, soy sí, David no morimos. González y tengo problemas. Con unos testers. Hola, soy Dafne Castro y hoy me peleé con mi desarrollador. Sandra, ¿tú todo Sandra, bien? pues el primer paso es aceptarlo. Todavía no lo acepto, así que vamos a ver ahorita. Yo tuve razón y el Ajá. developer no. Todavía estoy en ese proceso. Pues muy bien, yo quiero comenzar hablando un poco acerca de cuando uno está tratando de formar parte de un equipo y finalmente uno quiere hablar muy bien de uno y simplemente te rechazan, ¿no? Tú dices, pero si hago bien las cosas, si soy muy bueno, pero no me admitieron, no hice match en esa vacante, esa entrevista en realidad reveló que no puedo lograrlo o al menos no para ese equipo. Entonces, hablemos de qué sería un equipo poderoso de testing, qué elementos necesitamos que tengan y entonces partir de ahí, bueno, ¿cómo vamos a unir a la gente? Entonces, Sandra, cuéntanos, en tu experiencia, ¿cómo fue la primera vez que tú quisiste formar parte de un equipo de alto nivel, vamos a decirlo así? O sea, ¿qué tan exigente debía ser tu preparación? Mira, cuando fíjate que tuve suerte o no, no sé si llamarle suerte, pero No, no le llames suerte, o sea, creo que hay oportunidades, pero pues también
tienes que saber aprovechar la oportunidad, ¿no? Llegas en el momento exacto. Porque lo que más han buscado cuando yo voy a aplicar es como la actitud. O sea, a veces dicen, sí, necesitamos a alguien que tenga conocimiento. ¿Por qué? Porque el proyecto ya está y no podemos gastar tanto tiempo en como en prepararte y darte las herramientas y todo lo necesario para que puedas desempeñar el buen trabajo. Pero cuando ven así como que tienes buena actitud y que estás dispuesta a aprender, de que si no sabes, lo vas a preguntar. Si no está bien, lo vas a decir. Y si algo no va a salir, pues ya estás levantando la mano. Como que en eso es con lo que más les ha gustado, que es lo que me han dicho, pues por eso es que he quedado en los proyectos en los que he estado. Y ya de ahí te toca así como que la friega ahora sí de ponerte a aprender, porque sabes que necesitamos esta herramienta y necesitamos... Porque con buena actitud, allá ahí ya no va a ser suficiente, pues. Exacto. O sea, ya sea yo. Me contratan así de, mira, mamacita, ya tienes buena actitud, pero pues necesitamos ahora sí que te pongas, porque ya el proyecto ya está. Y creo yo que esa es la base de todo. Cuando te estás haciendo la entrevista con la gente con la que vas a trabajar, tienes que estar como que afín a ellos, o sea... Quieras o no, sí influye tu conocimiento, pero más que nada la forma en como que ese feeling que tienes con ellos, de que sabes de que tienen como que la misma visión o la disposición a, y crees que puedes crear un muy buen ambiente, que es lo que, teniendo un buen ambiente, creo que es lo que te impulsa a sacar el trabajo. No como Dafne contando puros chistes, dices. O sea, un ambiente de trabajo en equipo. Cuando estaba con Dafne parecía la tiendita de la esquina. ¿Sabes? Todos llegaban ahí con nosotros. No, pero te hacía sentir en casa, en familia. Ah, claro, sí. Y más su cajón. O sea, claro. Ay, me siento como en casa, tengo hambre. Ajá. Sí. A ver, ¿dónde es el peine, el cepillo? Exacto. Una así copa. No, así de... Me duele la cabeza, Dafne, aquí está acá la aspirina. Oye, fíjate, tengo ganas de un dulce. Ahí va el cajón. Esto ya lo probé, puedes comerlos. ¿Sabes que se me rompió este cosito? ¿Tenés algo para pedir? Y lo voy a... Sí, sí, las tres somos testigos de que Dafne así funciona. Sí, funciona. Entonces ahora es la que no estoy en oficina, como que... no sé, mi hijo, yo me comí los dulces yo sola. Subí 10 kilos por culpa de ustedes, ya no hay quien me ayude. Y el stock que tenías, en los cajones. Te quedó y se echó a perder. No. Vale, bueno, precisamente para tener un equipo exitoso, primera moraleja, primer consejo, gente, no dejen todas las cosas en los cajones. Exactamente. Regálenlo, séquenselo. Llévenselo a los developers y ya va a caducar. Exacto. Y cheque la caducidad siempre, no vaya a ser. Eso, va a tampoco ser que los mate, los necesita como sea. Bueno, pues te van a buscar. Oye, no para mí, te van a buscar. Muy bien. Sí, siempre, y tú, David, siempre. Por ejemplo, tú que has formado parte de los equipos, ¿cuál ha sido cuando tú has querido formar parte de un equipo? Ese reto que has tenido. Bueno, he estado en distintos tipos de equipos, ¿no? He estado en equipos precisamente donde yo he tenido roles protagónicos, con el sentido de que soy líder o cosas o referentes en ese sentido. He estado en equipos donde obviamente no estaba a la par o no tenía tanto protagonismo. Y para mí siempre es importante que en los equipos de trabajo exista una visión o una sensación de equipo, ¿no? Que si bien más allá de que cada puede haber un líder, un manager, un referente, etcétera, es responsabilidad del equipo, bueno, poder alcanzar todas las cosas, ¿no? Y si lo veo más desde el punto de vista del ciclo de vida del desarrollo, acá siempre yo entro con esta parte del discurso, es bueno, si me paro desde DevOps, precisamente el equipo somos todos, ¿no? O sea, desde el desarrollador, el QA, el analista. Entonces, ¿cuál es el trabajo que estamos haciendo? Bueno, estamos tratando de sacar un producto, un feature, un sistema, lo que sea. Entonces, si nosotros como equipo global no estamos en sintonía, precisamente ahí creo que vamos a estar fallando. Entonces, para mí siempre una clave para estar formando equipos es precisamente vernos como equipos, ¿no? Y no vernos, es como la típica analogía o metáfora de esos famosos
equipos de fútbol que tienen a esos grandes jugadores que cuestan un montón de dinero y qué sé yo, pero no se integran y no ganan nosotros un partido. No, puedo hablar de la selección de Argentina, por poner un ejemplo, que más allá de que teníamos a Messi y un montón de jugadores importantes, o sea, no, nunca se llegó a ganar un mundial. ¿Por qué? Porque el equipo no hacía engranaje. Y sí, puedes tener a los mejores jugadores del mundo, pero si no hacen engranaje, no trabajan como equipo y no tienen un norte en conjunto, y ahí se va a complicar. Exactamente, entonces eso significa que un proyecto, un equipo poderoso no solo son personas, ¿no? También tiene que ver. Y no solo son seniorities. Ajá, y no solo son seniorities, tiene que ver la cultura, tiene que ver que las personalidades se encajen, porque crean o no, hay personalidades y no todas se llevan. Ahí habemos personas que chocamos. Entonces, algunos contra la pared, y otros contra la pared. Exacto, te das de golpes en la mesa, no entiendes qué está pasando. Exacto, y aparte una empresa que te apoye, ¿no? O sea, la cultura de la empresa y la empresa que te apoye tanto como a crear el skill, como a crecer el proyecto, como a poder participar en el proyecto. O sea, una dinámica tan amplia que va más allá de solo personas. Así, voy, señores. Voy a traer la frase que no sé si me vaya a escuchar en algún momento, ¿no? Pero bueno, ha sido uno de los líderes de servicio. Está grabada. En los proyectos. ¿A quién tenemos que enviarle este video, dinos? En el que yo he participado, pero él siempre mencionaba la frase de yo no armo proyectos, yo armo equipos, ¿no? Uh-huh. Y precisamente es eso, ¿no? Obviamente, los equipos a la larga pueden ir y venir, la gente puede estar, dejar de estar, y el proyecto continúa. Pero si vos armás precisamente un equipo de trabajo, el proyecto sale adelante, con sus vicisitudes, con lo que sea, pero bueno, uno sale adelante. Y eso para mí es una gran punto en consideración. Incluso si yo que estoy haciendo precisamente procesos de entrevistas, staffing y demás, yo me baso mucho más en los soft skills que en los technical skills, precisamente porque el technical skill, al final, hay muchas cosas en Google, uno puede googlear, qué sé hay yo, ¿no? Hay cursos, hay exacto, tiempo. Exacto, el technical se puede aprender, se puede adquirir. El soft no es muy difícil formarlo. El o al menos día, lleva un periodo de experiencia, pues, ¿no? Que hay que ir teniendo. Yo siento que es mucho más fácil formar un skill técnico en un corto periodo de tiempo que a formar una actitud nueva. Totalmente. Sí. Más uno. Más uno. Sí. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahorita la pregunta era de cuando a ti te toca escoger a alguien y ya, pues tú te pones así como tus moños, ves con quién eres afín, quién no, a quién le crees cuando estás haciendo la entrevista y quién nada más está fingiendo y diciéndote lo que quieres oír. Y te vas dando cuenta, pues, de cómo quieres formar tu proyecto, tu equipo, perdón. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando la empresa te lo impone? Ah, bueno, sí, tienes que trabajar con esta persona. Me ha pasado, me ha pasado y he estado en situaciones incluso donde el equipo no rendía y algunas frases que yo a veces mencionaba era, bueno, pero yo no escogí ese equipo y precisamente esto no tendría que haber sucedido si me hubiesen consultado a mí. Pero es una adversidad en la cual estoy presente y lo que trato es precisamente desde el lado soft, cómo hago para que el equipo pueda rendir o no, ¿no? Ya sea, bueno, motivándolos, capacitándolos, tratando de poder ver cuáles son los puntos donde cada uno puede aportar valor y decir, bueno, ok, vos dedícate solo a esta parte, vos dedícate a esta otra y en conjunto podemos salir adelante. O, bueno, a veces ha tocado donde, bueno, ok, este grupo o estas personas dentro de este grupo, desafortunadamente, por lo menos para este proyecto, para este grupo, no funciona. Y, bueno, hay que pensar en una rotación. Nosotros, por lo menos, yo que trabajo en el área de consultoría, podemos hacer algunas rotaciones. Y, bueno, eso, busquemos un proyecto donde esta persona pueda aportar y busquemos a alguien que se pueda aportar a la dinámica de nosotros, ¿no? Pero yo siempre trabajo mucho más, como les mencioné, desde el lado de soft. Inclusive, cuando yo he hecho mucho más, que me pongo más en el rol del Scrum Master,
precisamente han sido en estos proyectos, donde incluso a veces dejo de ser el líder técnico y me paro más, bueno, trabajemos fuertemente en las retrospectivas, trabajemos mucho, muy fuerte en los puntos de mejoras, precisamente para ver cómo alcanzamos los objetivos técnicos. ¿Por qué? Porque como mencionabas, lo técnico se aprende, pero el cambio actitudinal y es complicado. No, y esto que hemos dicho en otras sesiones, ¿no? Que cuando tú estás entrevistando a una persona, perdón, estás tratando de lograr que no se repitan escenarios que ya has vivido, que sabes que no van a funcionar, y estás poniéndole preguntas, no digo que pruebas, pues, pero sino preguntas y contextos que cómo los resolvería, qué haría en esa situación, cómo se dirige al equipo, ¿no? Porque lo último que quieres es sumar a alguien que, bueno, sea cual sea su actitud, pero sumar a alguien que te va a generar problemas, que te va a generar situaciones de riesgo, que va a incumplir y ahora cómo hago las cosas, o sea, todo lo que, como dicen, ¿no? Vamos a formar un equipo, no vamos a subirlos a la carreta para estarlos escalando a todos y a ver qué hacemos, ¿no? Por ejemplo, porque a veces, más adelante dime. Ah, perdón, Blanca. Cuando a mí me ha tocado formar como el equipo y vamos a hacer la entrevista, hay como tres tipos de personas que yo no, o sea, no quiero, pero nunca. No hago match uno, y no lo voy a hacer nunca. No, uno son los que todo lo sé. Yo sé esto, tengo esto. Ah, yo puedo mejorar esto. Oye, ¿cómo resolverías este problema? Ah, yo lo haría así. Oye, ¿qué tal si le agregas esto más? No, porque yo, o sea, en mi conocimiento llevo esto. Ajá, pero ¿qué te parece si lo hacemos de esta manera? No, porque yo... Ajá, solo así bien. Como yo digo es. Sí, el que sabe todo, no. Como que no necesitamos. O el que impone su conocimiento, ¿no? El que dice, es que así, como yo te digo, es. Ajá. O sea, si bien hay buenas prácticas que pueden funcionar y que están probadas y que para resolver un cierto problema se aplican, pero creo que uno de lo que dicen, bueno, de los soft skills es precisamente como esta capacidad de ser adaptable, flexible, no tan cuadrado, ¿no? De, no, pues esto es lo único que me han enseñado en mi trabajo anterior y eso es lo único que puedo hacer. O esto según el, no sé, el libro de Building Microservice dice que yo tengo esto, hay que hacerlo de esta forma. Sí, bueno, todo perfecto. Como diría Alex Gravis ahí en el chat, dice humildad, hay que ser humildes. Sí, o sea, la persona que no acepta una crítica, no hay manera, está muy difícil. No, y más si eres tester tú criticando a otros, deberías ser el primero al recibir críticas. Como los que criticamos todo el tiempo. ¿Cómo me dices a mí? Eso es discúlpame, tengo 20 años de experiencia, ¿cómo se te ocurre corregirme? Exacto. Pero bueno, vamos a suponer que entonces quieres armar un equipo poderoso, pero hay alguien que no trabaja en equipo y es el único individuo con el conocimiento mágico musical que necesitas para echar a andar esa cajita musical. ¿Qué hacen con esa persona? Porque yo he visto personas de alto rendimiento, ahora sí que sabe muy bien lo que tiene que hacer, pero es insoportable. Ay, mira, en mi caso... Ay, mira. Déjate, digo, ya, despídelo. De eso tengo. A mí ya me tocó el YOLO. Lo único que hicimos fue así como que ya sabes que tienes tu asignación de tareas. Y con algunas puedes trabajar en conjunto y apoyarte como, oye, se te atoró, pues va. Pero con esas personas era así como, ¿sabes qué? Tienes esta fecha, inicias tanto, fecha límite tal, cada día me vas enseñando como, bueno, vamos teniendo el stand-up donde me vas diciendo cómo vas y hasta ahí. O sea, ya en el momento el que no cumple, porque se supone que yo lo, y él, él puede hacerlo pues sin aceptar críticas y para no como dañar o como intoxicar a los demás. Pues, y además de que en la empresa te lo puso, no hay ahorita otra manera, no hay forma, pues bueno, ajá. Entonces lo dejamos trabajar, pero yo creo que ahí el trabajo habla por sí mismo, o sea, si tiene un buen desempeño laboral, pero pues una súper mala actitud, bueno, pues asígnale las tareas, vele dejando y que te vaya ayudando a avanzar en el proyecto, tampoco no te vas a estancar, porque ya alguien no es afín a ti. Entonces, porque yo he tenido esa experiencia, tal cual, alguien que no solo tenía pésima actitud y además era el líder, ¿no? O sea, súmale y era el líder. Entonces él prefería desbaratar el equipo e ir corriendo a la gente, porque en lugar de que, o sea, el equipo estaba bien y pusieron este líder que
no conocía muy bien técnicamente lo que se debía de hacer y era más como por el rango de él ya está en rango de líder y por eso lo vamos a asignar a este proyecto. Pero el equipo, aunque trataba de hacer las propuestas como venían trabajando, y él decía, yo soy YOLO y esto vamos a hacer ahora. Yo no sé si esto era lo mejor, pero lo vamos a hacer porque YOLO. Porque yo lo digo. Ahí yo opino que precisamente el ser líder no es solo un rol, ¿no? Porque, o sea, no es solo un cargo, lo que sea. Ser líder precisamente tiene que ser también algo de capacidad de la persona. Entonces, vos no puedes ser líder. O de años de experiencia, ¿no? No, no porque necesariamente vos puedes tener 20 años de experiencia, pero si no tenés un soft skill, no tienes empatía, no tienes motivacional o no eres motivacional hacia tu equipo, no piensas en equipo, no trabajas para que tu equipo crezca y demás, o sea, no sos líder. O sea, y precisamente eso, no sos líder. Lamento informarte. Lo siento. Y hablando de líderes... Vos puedes conocer mucho técnicamente una herramienta o lo que sea, pero lo siento, o sea, no tenés las capacidades y las competencias para ser un líder. ¿Y cómo se lo dices, no? Pero bueno. Bueno, pero precisamente eso, o sea, ahí es que es el jefe, ¿cómo le dices? Oye, estás valiendo quesadilla. Ahí es donde fallan las organizaciones. ¿Por qué? Porque obviamente hay alguien por encima de él, puede ser otro líder, otro management, otro gerente, lo que sea. Y... ¿por qué promovieron a esa persona a ese punto? Yo tuve un caso así, pero luego se los voy a platicar qué sucedió allí. Pero ya tenemos la voz de Dios, que el día de hoy es mujer. ¿Verdad, Ruth? Y quiero presentar a mi amiga Ruth. ¡Ay, no! Cuando ella dijo, Dios, madre, aquí estoy. Déjame ponerlo para que me vean. Hola Ruth. Bienvenida. A Sandra tenía como 1,000 años que no la veía, nomás en el Face. Y a Daphne igual. Igual, no nos sé, ve, pero trabajamos juntas, nos hemos conocido por muchos años. Ruth, no les cuentes nuestras intimidades, por favor. Ya el cajón de dulce ya me lo... Ya lo dijimos un poco. Ya lo dijimos, bueno, pero todas las demás indiscreciones de Sandra mía, por favor, guárdalas. Déjalas para otro día. Pero yo quisiera, Ruth, que tú nos contaras, digo, porque tú llevas... Quiero decir, voy a ver si me dejas decir tantos años de experiencia, sí. Que llevas más de 18 años de experiencia, ¿no? Tengo 20 años trabajando en IBM, de los cuales este año cumplo 21, de los cuales yo creo que como unos 13 años estuve haciendo pruebas. Y he pasado por todos los roles, desde que ingresé de developer, hacía pruebas, hice performance, hice automation. Luego fui test lead, luego fui test manager, luego me hice project manager. Ahorita soy iteration manager y otra vez estoy haciendo cosas técnicas para entretenerme. Pero nunca he dejado pruebas. Es que me... Y tengo una horita con la que doy electrochoques a la gente cuando no me apetece. Y te ha tocado entrevistar gente y te ha tocado formar equipos y proyectos, ¿no? Para ti, ¿qué es eso de cómo seleccionar a la gente, ¿no? O sea, ¿cómo harías un equipo poderoso? Yo prefiero gente que tenga actitud que aptitud. Me ha tocado trabajar, o sea, en 20 años, casi 21, me ha tocado trabajar en los últimos, yo creo que en los últimos, ¿qué será? Como 15 años. Me ha tocado hacer entrevistas. Me gusta esa parte de las entrevistas porque como que desarrollas una habilidad para leer a la gente. A mí, o sea, eso es una habilidad que desarrollas. Puedes leer a la gente cuando te está diciendo mentiras, cuando te dice que sabe hacer algo, pero le haces una pregunta y no te sabe contestar. O que leyó un artículo y creen que te pueden como engañar, diría yo. Pero eso es algo que desarrollas con tiempo. Muchos años estuve yo en un rol que ayudaba a hacer entrevistas para gente de desarrollo y de pruebas. Entonces, es algo que me gustaba. ¿Y cómo haces un equipo poderoso? Les voy a contar. Tienes ahorita a Blanca, a Daphne, a Sandra y a David. Sí, ya, de hecho, sabes, yo tenía muy buenas referencias porque era, sí sabía la gente pues que le gustaba trabajar y prefería que tuviera una buena actitud. Las aptitudes se desarrollan y casi todos los chavos que entran a los equipos pues no saben nada, realmente no saben nada, van a aprender contigo. Entonces tú los vas como moldeando a lo que tú quieres.
Pero cuando tienes que contratar un senior, que necesitas a alguien que sea especializado en algo, que tú ya sabes que, bueno, ya trae el conocimiento, ya necesitas que lo traiga, pero pues, ¿sabes? Pues calculando qué tal te va a responder. Tienes que apechugar. De hecho, ahorita tengo... pues sí, tienes que saber. Ahorita en mi proyecto tengo un caso que nos trajeron a un desarrollador. Es un arquitecto, un senior developer arquitecto de Estados Unidos que nos cuesta muy caro. Y él se vendió como si supiera. Pero realmente en el trabajo no nos da batalla. ¿Qué es lo que haces en esos casos? Pues les pones un plan de acción. Porque pues se vendieron como que saben, y si no saben, pues tienen que responder. ¿Y cómo se lo dices? O sea, realmente así, es como... Así, tal no, cual. No sabes. Sí, así. No, no le dices que sin no miedo. Sabes, pues. O sea, no le dices, le, que, no le dices que no está rindiendo en base al perfil que esperado. Exactamente. Las responsabilidades que uno espera. A mí me ha tocado precisamente también. Y eso, aplicas un plan de acción y decir, bueno, yo necesito que ocurra este tipo de cosas en este lapso de tiempo, porque si no, vamos a tener que tener otro tipo de conversación. Sí, es donde tú firmas la renuncia, ¿no? Donde te estamos esperando con un sobre amarillo y... Sí. Acá no es tan drástico, o sea, no es así como de un día para otro. Yo lo platiqué primero con él. Pero no sabe, o sea, la verdad es que se vendió bien, no sabe. Y dice que se desvela tratando de estudiar y de aprender, pero pues ese no es mi problema, se supone que él ya sabía. Es triste el caso. Pero ahí tiene mala actitud ahí, también. Ahí igual... Y tiene mala actitud. Sí, tiene a mala. Colmo, ¿no? Es como... O sea, además de todo, tiene... No. Sí tiene mala actitud porque dice que él tiene toda la responsabilidad del desarrollo y que no sé qué, pero y no es cierto. Nadie lo entiende. Nadie lo entiende y que se desvela y que tiene que dormir más. Sí. Igual y entonces se queja. Hubo un problema inicial que fue precisamente en la entrevista. O sea, obviamente para que vos entrevistes a un arquitecto, tiene que entrevistarlo u otro arquitecto o alguien que tenga mucho, mucho más... Sí, o sea, por encima de arquitecto no lo debería entrevistar un gerente. Además, los procesos de arquitecto, por lo menos en el lugar donde yo trabajo, cuando entrevistamos a arquitectos, es eso. O sea, vamos el top de la gama y a veces hacemos 2-3 entrevistas o vamos a esa entrevista 2-3-4 personas, la entrevista al gerente y precisamente evaluamos todo, o sea, vemos desde temas de conocimientos técnicos, manejos de equipo, manejos de situaciones, temas de eso, de comunicación. ¿Por qué? Porque precisamente, o sea, estás buscando un perfil que te rinda y si vos contratás a alguien que después te das cuenta de que no rinde, el problema, ok, el chabón puede tener toda la forma de venderse. Todo el conocimiento, pero no hace fit. Pero fíjate, ahí caemos en otro tipo de cosas, ¿no? Cuando tratamos de llenar o tratamos de tener gente para un proyecto, hay veces que dicen, ¿sabes qué? O el cliente, si no me traes al arquitecto de este nivel con este conocimiento, yo no te pido un proyecto. De hecho, eso fue lo que pasó, porque nosotros tratamos de traer ese recurso en México, y no encontramos ningún recurso que tuviera todas esas credenciales, diría yo. Entonces, nos lo trajeron de Estados Unidos. Y teníamos que cerrar esa posición. Haz de cuenta, si no la cerrábamos, perdíamos la posición y era eso o nada. Entonces, te ponen en aprietos. Y pues es lo que hay. Y se lo están llevando. Entonces, es como así, pues ni modo, hay que reeducarlos. Pero sí, a veces las entrevistas se engañan porque me ha tocado trabajar con gente muy callada, pero muy buenos, muy, muy buenos. Y me ha tocado trabajar también con gente que habla mucho y que dice que sabe mucho y que no sé qué y que no sé cuánto, pero ya en la realidad no te dan el ancho que tú estás esperando. Entonces... yo creo que tiene mucho que ver con la personalidad de la gente y eso es algo que desarrollas con el tiempo y no sé ustedes chicas, pero como mujeres como que nos hacemos intuitivas a ese tipo de cosas. Ya somos intuitivas a las mentiras. Entonces sí lo desarrollas. ¿Cómo lo haces? Pues con mucha paciencia.
yo tuve la fortuna de trabajar con un super proyecto donde tenía una chava que era, ella era un developer, pero ella... ¿Ah, es decir, Dafne? No, soy yo. No, era un developer, perdón. Chava, muy joven ella. Y sí, y ella es muy joven, esta chica era muy joven, pero era, tenía una actitud... ¿Cómo les explico? No, ella era como, ella tenía como una mentalidad muy diferente al resto de la gente. Ella se concentraba, rara. Sí, y sí, era rara, pero era buenísima técnicamente. Para no hacerles el cuento largo, o sea, dejó la compañía y consiguió un empleo en Estocolmo. Entonces está en porque ya son raros o no era su aspiración. Porque ella había una empresa de desarrollo que ella estaba buscando y era muy buena y fue muy sencillo para ella irse del país con un super sueldo a otro país. Y joven, muy muy joven. Y ella es muy joven, no tiene ni 30 años. Entonces, qué padre, no, o sea, qué padre que no quería yo decirlo, David, joven. No quería decirlo así, pero ahorita que tú mencionas aparte se fue al lugar donde más desearía irme. Ay, habla con ella, que te recomiende. Pero algo que tú mencionaste, Ruth, y que es como muy importante en ese sentido de no importa incluso el género, no importa, digamos, que ni los años de experiencia, ni tu edad, ni nada, si de verdad estás determinado, si de verdad te enfocas, si de verdad le buscas, si tienes actitud y bla, 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 juntas todas las palomitas, digo, puedes levantar tu carrera para donde sea, no importa la edad, ¿no? No, sí. Bueno, pero debe haber una coherencia también a las vacantes que aplicas, ¿no? Y con y al equipo que quieres formar parte, porque sí. Pues tengo buena actitud, pero quiero ir a una vacante que ni técnicamente... Sí, pero no, pues por eso es cumples gusta, todos, ¿no?, los checks de si tengo la buena actitud, pasé la entrevista, me aceptaron, técnicamente soy muy buena, muy bueno. Va, ¿no? No vi la oportunidad, la agarré. Hay empresas que lo último que se fijan es en la actitud. O sea, hay empresas que lo que quieren es cerrar trato con ese cliente, me estás pidiendo estos skills, los cumple, te lo mando. Hay dos, exacto, sí. Están ese tipo de empresas, bueno, no son las dos únicas, y están también los que te dicen, bueno, no sé, yo te vendo como architect, technology, cloud, Sarasa. Bueno, aquí tengo persona, ya tu currículum que pertenece a otra persona, ¿no? Claro, una y, empresa, esa, no y, esa y esa persona cree precisamente que es ese rol, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tampoco tiene el amor y se desarrolla ahí y crece y solo crece en ese marco. Y a lo mejor, no digo que sea, ¿no?, pero un ejemplo, a lo mejor el caso que le está pasando a Ruth. Entonces, bueno, necesitamos un arquitecto en tal cosa, en tal tecnología. Y esta persona dice, bueno, yo soy ese arquitecto porque es lo que en mi trabajo dicen que soy. Y cuando sale, obviamente se da cuenta. Ahí estás pidiendo el 80%. Bueno, pues yo tengo el 30%, pero no un problema. No, a lo mejor, que me debe animar incluso a lo mejor no lo sabe. O sea, eso es lo que yo hablo con los chicos ahora que estoy con un cargo mucho con mayor responsabilidad, que es, bueno, las ventajas y desventajas de estar en una consultoría o estar en una empresa de producto, ¿no? Y la ventaja de estar en una consultoría precisamente es que tiendes a rotar de distintos clientes, proyectos, mercados, industrias, etc. Entonces, y eso, equipos. Claro, obviamente, ¿no? Y equipos. Entonces eso te hace precisamente ir entendiendo que a lo mejor, no sé, en el caso de automatizar no todo es exactamente igual, en el caso de escribir casos de prueba no todo es exactamente igual y va a depender de la industria, del equipo, del mercado, de la dinámica, de qué es lo que se está implementando. O sea, hay un montón de factores y eso te nutre muchísimo. Ahora, si te quedas en un único lugar, en un único producto, puedes tener esos 20 años trabajando en ese marco, pero no tenés esa variedad de, vamos así decirlo, de sabores. Entonces, cuando llegas a otro lugar, estás llegando a otra industria probablemente, otro negocio con otra modalidad de trabajo. Pueden estar usando la misma tecnología, pero es otra dinámica, es otra cosa, de otra forma de encarar la problemática. Y ahí es donde ese perfil técnico se cae a pedazos, por así decirlo. Creo que acá se refuerza una vez más el concepto de la importancia no solo de tener el conocimiento técnico, sino, bueno, el cómo te manejas o el soft skill en ese sentido. ¿Cómo te vendes? Ya sé.
Y lo peor es tu asunto. Me ha tocado personas de que supuestamente te las recomiendan y que son lo máximo, pero cuando llegan a tu equipo, son aquellos que nada más hacen lo mínimo necesario posible que le dejaste de tareas. O sea, no dan un pasito más, no dan nada más. O sea, a ver, a mí me dijiste que llegara a las 8, que me fuera a las 9, que prendiera la compu. Llegué a las 8, me fui a las 9 y solo prendí la compu. Y tú así como de, ajá, ¿ya viste los requerimientos? ¿Ya viste como por dónde vamos a empezar? No me dijiste. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a saber? Y están también ahorita, me ha tocado mucho, y no sé por qué, como que... No, si es mala suerte, esa sí es mala suerte. ¿Por qué? Pero como que ya quieren mucho todo a la mano, pues. No hay tanto como el querer saber más, como el querer aportar más o dar ese plus. Y es nada más de, pues, motívame. No me motivas. ¡Motívame! Ajá. No, sí, o sea, no, y de hecho les están pagando muy bien, porque cuando en mis inicios... Deberían haber entrado motivados. Ajá. Cuando nosotros estábamos picando piedra en nuestros inicios. Sí, ya ganaba la mitad de eso. Que bueno, tu motivación era que te iban a despedir si no le echabas ganas. Ya hay algunos que les ofrecen tantas vacantes que dicen, pues, córreme si quieres, hay otro que me está queriendo, ¿no? Es un problema de la generación. Yo veo eso, yo tengo mucha rotación y veo muchos proyectos, es un problema de generación. Dicen que son los millennials. Yo he visto que no, los que son no lo son, no crean. Quédense trabajando, son los solamente he visto dos tipos de, y regularmente son los niños que sus papás sí les enseñaron y son muy buenos, que son los que estamos esperando que pidan más y que hagan más. Y los niños que son como de caramelo, que sus papás les dieron todo y quieren así, pues motívame, dame algo para que haga mi trabajo por el cual me pagan. Y ay, ya me siento bien maltratando a mi hijo. No, es que lo maltratan. Ya no voy a ir al psicólogo, yo creí que esto era... Es una cuestión de educación de la generación completa. O sea, hay una edad, pues una franja de edad, en la cual todos quieren que los motives, que les de, ni siquiera te piden dinero. O sea, cuando estábamos yendo todos los días a la oficina, querían hacer home office porque, ay, es que ayer me pegué en la cabecera o en la cama y se me inflamó el dedo y no me puedo poner los zapatos. O así como puros paros. Dormí chueco. O sea, como puros paros viejos de que no quieren, pues, o sea, quieren el mínimo esfuerzo. Pero es porque esa generación específicamente pues está muy acostumbrada a que le den todo fácil. O sea, que le den todo de una manera fácil. O sea, no se trata que esperes recibir en un trabajo maltrato, sobreexplotación, ni chanclas. No. Hay maneras de trabajar, pero debe ser recíproco, ¿no? Entre que entro a un proyecto sano, saludable, donde se espera lo que puedo dar, y también yo, si quiero crecer, también doy y puedo dar un poco más porque quiero, pues, no sé si demostrar o participar o generar una carrera dentro de esa empresa, pero evidentemente el hecho de tener iniciativa, aportar, pues te va a abrir oportunidades y para todos en el equipo, pues le va a permitir funcionar bien. Yo una vez trabajé con un equipo donde había una persona, pues no sé si su rol era clave, pero finalmente formaba parte, digamos, como del proceso, de la cadena de lograr desarrollar el software y siempre era un problema porque era una persona que no... Como mencionan, ¿no? Ustedes de, oye, ¿ya entregaste esto? Ay, es que nadie me dijo. Oye, forma parte de tus responsabilidades, está en el contrato, lo firmaste. Y es más, hoy por la mañana lo discutimos. Ah, ¿era para mí? ¿No? Entonces, te deja esta sensación entre, bueno, no sé si es tu actitud, no sé si en realidad quieres que te corra para darte una liquidación, o realmente no entiendo por qué no logra hacerle sentido a esa persona, a pesar de que los motives, a pesar de que vas acompañando en el proceso, porque a lo mejor hay personas que dicen, híjole, es que me pediste algo que yo no sabía, y necesito que me lo expliques, o fui tímido en preguntar, lo que sea, ¿no? Una vez, eso pasa una vez. Exacto, sí, exacto. Se comprende, se te va, se resbala. O debería de pasar. O debería. Sí, solo una vez, dos máximo, ¿no? Eso es lo padre de formar un buen proyecto, un buen equipo.
Porque sabes que no siempre vas a estar dando el 100, ni siempre vas a estar al 100. No. O sea, ni muchos... lo sabes todo. Y hay personas que inclusive por tienen la voluntad, tienen las ganas de dar lo mejor que pueden y ellos se sienten de alguna otra manera, se autoperciben, ¿no? Vamos a utilizar una palabra que está hoy bastante de moda y... Eso, intentan dar lo mejor, o ni siquiera lo intentan, dan lo mejor que ellos consideran, pero aún así es sus capacidades de dar lo mejor no son lo suficiente, o sea, realmente no están cumpliendo, pero ellos dicen, che, bueno, pero yo estoy dando lo mejor de mí, bueno, eso también es para trabajarlo y también entenderlo. Y te apoyas cuando entra. Claro, exacto. ¿En qué te ayudo? ¿Qué falta? O sea, claro. Okay, hoy no estás al 100, te sientes mal, va. Hoy, mira, definitivamente sí. Todo es actitud, personalidad, educación y cultura. Háganle como quieran. Sí. O sea, por ejemplo, ahí en el chat me dicen, ¿cómo que cuando estabas hablando del ejemplo de la chica rara, ¿no? Que la mencionamos como rara? Somos personas y todas las personas basadas en nuestra cultura, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de relacionarnos y de conocer a las demás personas, podemos llegar a hacer definiciones. A lo mejor lo que para mí es diferente, yo lo voy a definir raro, ¿no? Pero para ella, para esta persona es como muy normal. Por eso digo y recalco, somos personas. Y luego también alguien por ahí se me estaba comentando en cuanto a los millennials. Hacemos mucha referencia, y esto es cultural. Nosotros culturalmente y socialmente en redes sociales tenemos una tendencia que nosotros creemos que todos los millennials, o les llamamos la generación de cristal. Sí, es como un sentido de juzgar, pero vuelvo a insistir, somos personas. Pero cada vez que formas un equipo, a cada uno lo vas evaluando y sí, independientemente de su edad, esperas que dé lo mejor, exactamente, ¿no? Exactamente. Eso es a lo que voy, pues que no importa ni tu edad, no importa ni tu experiencia, no importa, no tiene tanto valor eso como en realidad tu personalidad, que esté dispuesta a hacer las cosas y a trabajar. Y que haga match. Si no haces match en tu equipo, te va a costar mucho. Y de ahí ya entra la otra parte de la inteligencia emocional que te va a decir que estoy dispuesto a tolerar ciertas cosas, marcar límites, colaborar acá y trabajar, ¿no? Porque al final es un proyecto y es mi trabajo. Pero y eso yo se sumaría que con la experiencia. Que la persona también, como sumando lo que dijo David, de autopercibirse, significa que también te conoces, sabes de tus capacidades. Uh-huh. Y también que habrá cosas que, bueno, no se te dan, no puedes ir hacia allá, o finalmente tu curva de aprendizaje te va a tomar más que otras personas, y si no haces incluso un esfuerzo mayor que esas personas, tampoco lo vas a alcanzar, ¿no? Hay personas que pueden estar en un buen equipo, pueden haber sido seleccionados correctamente en su momento para su rol, pero ya adentro, para poder crecer, a lo mejor... les exigían de, bueno, tienes que realizar tus actividades, porque también hay empresas que dicen y tienes que salvar un arbolito cada mes y tienes que aprender una nueva técnica. Se me quemó. Pero, porque alguna vez un manager, y saludos, se llama Carlos Sordón. ¡No des nombres! No, es mi amigo y es buena onda y fue mi jefe. Ah, tengo que hablar bien de él. No, él alguna vez yo le dije, o sea, le aprendí mucho, ¿no? Yo le dije, oye, yo quiero ganar más. ¿Cómo le hago? O sea, dime explícitamente, de veras, que tengo que lograr porque quiero ganar más. Y él me miró con cara de, ok, no te voy a mentir, ¿no? No va a haber un truco donde planta un arbolito, hace esto, hace aquello. Más bien me dijo, mira, tengo 100 personas a mi cargo y todos vienen de diferentes equipos y todos hacen cosas diferentes. O sea, tú eres tester, pero a la hora de los aumentos, a la hora de las promociones, tú vas a competir con el que es de BA, vas a competir con el que es developer, vas a competir con todos, y todos están tratando de brillar y hacerlo muy bien. Entonces, más bien, me devolvió la pregunta. Piensa en ello y ¿qué tendrías que hacer? Una, para sobresalir. Otra, desarrollarte. Y más aún, a la hora de estar tratando de aplicar como a un crecimiento, pues si lo hiciste muy bien, seguro vas a recibir recomendaciones de tu propio equipo,
porque los demás se vieron impactados, porque un cliente dijo muy buen trabajo, porque de alguna manera está sobresaliendo. Entonces, más allá que yo te diga qué debes de lograr, o sea, eso es algo que todos van a vivir y de ahí vendrá tu esfuerzo. Si todos son muy, muy capaces y todos hacen ese mucho, mucho mayor esfuerzo, entonces ya los pondría a competir como por quién planta más arbolitos. Pero mientras al final, ya solo el esfuerzo profesional de lograr todos esos puntos es lo que te hace que vas a crecer, ¿no? Fíjate, o sea, que a veces crees tú que tienes que dar más y más y a veces se agobian las personas porque dicen, ay, oye, sí. Ya, ¿no? O sea, como que quiero dar más y al final logro la misma impresión, o sea, no termino como que sobresaliendo. Y a veces no es eso, o sea, no tienes que buscar diario, hoy cómo los impresiono, no va así. No, pero era como ponerte objetivos claros de logro esto y hago esto. Primera, lo que tienes que tener bien definido es que estás haciendo lo que te gusta. Que cuando a veces estás haciendo lo que te imponen, valió. Pero cuando te levantas y estás haciendo lo que te gusta, tú solito, bueno, a veces como que la naturalidad de las personas es así como, ay, pues, y ahora si hago esto, y si aporto esto, o si hacemos este, no sé, este grupo como para ayudarnos entre todos, sí, es cierto que hay personas que se les da más fácil, como aquí Blanca, Daphne, David, Ruth, en hacer así como que mañana hacemos un curso y a todos los ponemos bien. El día de pasado mañana los llevamos a comer y el otro día hacemos una cena. O sea, hay personas que se les da muy fácil como que sobresalir o armar grupos, pues, o así como que esto lo vamos a hacer así, mañana así, como calendarizar todo, no sé. Pero siento yo que hay veces que no hay que agobiarnos tanto, pues, como que dejar que todo se vaya dando naturalmente, porque al final tus actividades hablan, tu actitud hablan, y la gente va a ver con los que trabajas que estás entregando a tiempo, que estás entregando algo bien hecho y que no cuesta trabajo tratarte. Entonces, ahí ellos solitos van a decir, ¿sabes qué? Él, aunque es callado, créeme que lo vas a querer tener en tu equipo. O a ella, Daphne, que no se calla y tiene todo el cajón lleno de cosas, de sorpresas. ¿Quieres tener tu equipo para tener dulces? No, claro. Claro, y estoy de acuerdo con lo que mencionas. O sea, yo el ejemplo que planteo es en específico con el objetivo de ¿y cómo me coloco en la situación en la que yo puedo aspirar a ganar más dinero, ¿no? A lo mejor habrá alguien que diga, bueno, ya negocié bien al inicio, en ese aspecto estoy bien y lo que busco es un balance entre mi vida familiar y el trabajo, ¿no? Y eso va a ser suficiente, pues. Pero lo busca la misma persona. Que no me duele la espalda. Eso voy a pensar. Creo que... Espera, ¿duerme? Yo creo, eso debería de suceder, Daphne. Eso sí se puede. Tienes que encontrar qué es lo que le gusta a cada uno de su equipo y en dónde brilla más. Yo lo que les digo a mis equipos es, si raspan a uno, nos raspan a todos. Si le va mal a uno, nos va a ir mal a todos, porque nos estamos reportando como un equipo. A la hora de las evaluaciones sí entramos al round solos, pero en el momento de entrar como equipo, si le va mal a uno, a todos nos fue mal. Si falla algo, a todos nos fue mal. Lo que a mí me ha funcionado mucho es preguntarles qué te gusta hacer, qué disfrutas hacer, porque me he encontrado gente que batalla, por ejemplo, voy a hablar de automation, o sea, de test automation, no les gusta codificar, no les gusta, no lo disfrutan y hacen puro cochinero y lejos de beneficiarte, te están perjudicando porque a lo mejor lo que ya tenías funcionando ya no funciona porque le metió la mano. A mí algo que me funciona mucho y les pregunto, ¿qué te gusta hacer? Y ahorita ya no solo tengo testers, también tengo desarrolladores. Entonces les digo, a ver, ¿qué te gusta más, el frontend o el backend? No, pues el frontend. Entonces esos, vámonos al frontend. ¿Qué te gusta más, el backend? No, pues el backend. Entonces como que categorices a los recursos con los que estás trabajando en el equipo de acuerdo a donde tú veas que brillan y saben más. Yo ahorita tengo uno que es tan picado que se queda hasta altas horas de la noche estudiando cosas que le asigno, pero porque él quiere, porque le gusta, que es justo lo que decía Sandra. O sea, si te gusta, hasta te rentas. Entonces,
¿qué puede ¡Hola! Así como Dafne, que está aquí en sus sesiones, que le gusta y se renta. Entonces, hay que encontrar en la gente con la que trabajamos qué es lo que les gusta hacer. O uno mismo va viendo cuando, conforme van trabajando, qué es lo que hacen mejor. Entonces, de esa forma, tú haces un equipo fuerte, todos salen bien peinados, y a la hora de las evaluaciones, los resultados de equipo, tú te vas a ver más. Y ahorita, sí, entonces... No, deja que hable Sandra, o sea, ella nunca está, Daphne. Ajá. Yo siempre estoy. No me van a ver, igual. Rudy y yo nos quedamos, por favor. Este es nuestro programa. Bueno, bye. Yo les quería preguntar, porque estamos formando nuestros equipos así súper poderosos, ¿no? Pero ustedes, ¿sí influye o sea, que seas mujer o que seas hombre? Ahorita que estamos hablando. No debería. Y en la experiencia de todos ustedes que tienen tantos años de experiencia, más de 10, ¿ha influenciado su género en cuanto a que los hayan seleccionado o no para un equipo, para una propuesta? O sea, yo creo que tú seleccionas por género, tú solo te pones el pie, y no digo porque si tienes más mujeres o más hombres, que te haya tocado así de... Yo sí levanto la mano, a mí me seleccionaron por ser niña para testing. Dijeron, tú eres mujer, no vas a saber desarrollar, vete a testing. Ah, estoy hablando de hace 2008, ¿ok? A mí sí me tocó eso. Y me seleccionaron para otro equipo por otras razones, que también porque era mujer, pero por otras razones. ¡Ay, qué guapa ella! Sí, dijeron, ella es la bonita. En aquel tiempo, obviamente. ¡Qué bonita letra! Tiene bonita letra. Y voltearon a ver otra área también. Y me seleccionaron por eso. Yo he escuchado equipos, alguna vez estuve trabajando, no voy a decir dónde, pero el equipo de a un lado estaban precisamente entrevistando y entrevistaron a una chica y dijo a alguien, ¿no? Así cosas como, ¿sabes qué? Contrátala, está muy bonita, yo le hago el trabajo. O sea, y no lo estaba diciendo como creo yo que lo estaba diciendo. Que no ese trabajo, sino es de por bonita, que venga y trabaje y yo hago ese trabajo que ella tiene que hacer. Exacto. Pero regularmente yo no tengo preferencia en el género, y en mi equipo, antes de que cambiara, en mi equipo anterior éramos casi puras mujeres y solo como dos hombres. Entonces, de repente como que las hormonas sí nos ganan, ¿eh? Pero sí nos ganan las hormonas entre puras mujeres, porque era bien raro ver un equipo de desarrollo de solo mujeres. Pero está padre la experiencia, pero sí, definitivamente los hombres nos ganan en cantidad, y nosotros sí tenemos una tendencia a vamos a buscar más mujeres, porque como el caso que les pregunté, que les platiqué de esta chava, sí nos dicen, ay, no sabe desarrollar, pero no es cierto. Yo sí he oído mucho lo que dijo Dafne, de mete la prueba es porque no sabe desarrollo. Pero hay unas muchachas que tienen unas capacidades impresionantes y solamente es como un cliché que tenemos por ahí. Pero hay de todo. Yo prefiero niñas, pero pues si no hay, pues ni modo, agarro lo que haya. Pero fíjate que no sé por qué... Ahorita el área de IT, aunque ha crecido muchísimo, y antes éramos dos, por ejemplo, estudiando en el CUSEI cuando empezamos la carrera, ya ahorita hay mucho más manchabas, pero siguen estando las empresas con muy bajo porcentaje de mujeres en el área de IT, en pruebas, en desarrollo. Y siento yo que es porque llega un grado en que te desmotivas, en que muchas veces, no, es que te estoy dando el plus, estoy queriendo sobresalir, pero siempre voltean a ver al hombre, o sea, y no sé por qué, o sea, es algo que debe de cambiarse como la cultura, porque a veces sí es, yo conozco mujeres que son exitosas como ustedes tres, y hay en mi empresa y en las empresas que he estado, hay mujeres que mis respetos, porque hacen y deshacen y son las que mandan, pero les costó muchísimo llegar hasta ese lugar, y no fue tan sencillo, o sea, siento yo que sí dobla el trabajo que le cuesta a una a lo que le cuesta a un hombre. Por ejemplo, ayer estaba leyendo un artículo porque dije, ay, hoy voy a estar con ustedes y tengo que preparar. Quiero documentarme. Ajá. Y es como hay que hacer eso. ¿Cierto? Cuando, por ejemplo, en el artículo decía algo muy sencillo. Por ejemplo, te ponían las dos imágenes. Te ponían a Bill Gates
y te ponían a esta Radia Perma, que yo en la vida había escuchado, y te ponían las dos imágenes, mujer, hombre, y ya te dicen, ¿a quién es al que reconoces luego, luego? Y es cierto, reconoces en el momento a Bill Gates. ¿Y quién era Radia Perma? Ella es la madre del internet. O sea, siempre ha habido mujeres atrás de un hombre, porque también nos daban nombres, me dicen, ¿conoces a Elon Musk, conoces a Steve Jobs, conoces a Mark Zuckerberg? A grandes personajes masculinos, ¿no? ¿Y qué pasa con Ada Lovelace? ¿O qué pasa con Heidi Lamar? ¿Y quiénes son ellas? Porque ni yo tampoco conocía sus nombres. Ellas dijeron, no soy tan ruda acá en ese aspecto, ¿no? Están investigando. Y ellas, y era Ada Lovelace, ella inventó el primer programa en un ordenador. ¿Y quién era Heidi Lamar? Ella es considerada como la madre del wifi. Entonces, es como, no sé por qué, no sé si tiene que ¿por qué ver? No nos hacemos promoción? Pero fíjate, yo conozco, tengo una colega. Yo opino que es un tema que viene cultural, porque, o sea, todos tenemos capacidades, todos tenemos oportunidades y tenemos pros y contras. Obviamente, siempre se vino desde una formación cultural que viene inclusive desde nuestros padres de nuestros padres y demás, que era bueno eso, o sea, no generarle ese tipo de acompañamiento de crecimiento profesional hacia las chicas, ¿no? O sea, yo sí recuerdo cuando yo era niño, los juguetes eran precisamente o cocinitas para las niñas y o vehículos, autos, ¿no? Igual acá como que nos cambiamos completamente del objetivo de la charla, pero eso, ¿no? Entonces, obviamente, pues, si vos empiezas a educar a las niñas en ese sentido, les generas menos interés, ¿no? Entonces, y esto no es solamente un tema de capacidad, es un tema de interés. Entonces, antiguamente, ¿qué ocurría con la tecnología? Yo estudié electrónica, y en electrónica éramos 42 alumnos estudiando electrónica, y eran solo 3 niñas. Entonces, y bueno, es obvio, es como que si estudiaras mecánica para autos, o sea, no es una carrera que le apetezca normalmente a una chica, ¿no? Ensuciarse de aceite, un motor y todo ese tipo de cosas. No digo que no sea capaz, no digo que no sean capaces, repito, o sea, no se trata de no ser capaces, se trata de generar interés. Entonces, eso, si no se acompaña, si viene una niña, o sea, si yo llegase a tener una hija y mi hija al día me dice a los 4 o 5 años y me dices, ah, papá, yo quisiera, no sé, eso, ser, no sé, camionero, quisiera tener un taller de mecánica. Y yo tendría que acompañarla y motivarla, ¿no? Y no hacerle ser dealer. Bajada. ¿Qué piensas, papá? Lo que quieres. Sí, bueno, claro, el dealer es indistinto si eres hombre o mujer. Es lo pero fíjate, sumando a lo que dices, ¿no? Como igual que mencionó Ruth, este punto de como el acompañamiento y generar el interés para que haya más participación de las personas haciendo lo que les gusta, y independientemente que si son hombres o mujeres lo van a hacer bien porque están teniendo el interés por involucrarse en esas actividades. Uh-huh. Yo tenía una colega que ella llegó a ser gerente y renuncia a su trabajo y a un trabajo similar, ahora se va director a otra cosa, pero el trabajo estaba de gerente, ella dejó de hacer las cosas que le interesaban porque el mismo equipo de gerentes le empujaban a, vamos a reunión de gerentes, pero tú toma nota. Pero, ¿no? Okay. O sea, como empezaron a darle acciones como, o al menos eso se sintió así ella, más de asistente, más de, no vas a participar necesariamente ahorita en la discusión, ve distraíte y manda unos mails y ahorita que regreses, bueno, ya mandaste los mails, muy bien, gracias por hacer esa actividad, pero ya no te estoy involucrando realmente en el equipo. Entonces creo yo que hay que formar parte, como menciona Ruth, en los equipos, darles la oportunidad de que realicen las actividades que quieren y que sean efectivos haciéndolas también, pues, porque aunque quiera y no lo hace bien, pues tampoco se lo puedo designar, mucho riesgo. Sí, que el género no sea lo primero que hable. Es que no debería, exacto. Por eso. No, o sea, no... Exactamente, es que yo creo que... Eso decimos, no debería, y no exacto. Debería, pero incluso, sigue pasando.
Porque aún o sea, y va a ocurrir, o sea, como ocurre sí. cualquier otro tipo de discriminación, inclusive de color de piel, de tono de voz, de si eres extranjero o no, o sea, vos sos latino y te vas a España y las probabilidades de que consigas trabajo, seas hombre o seas mujer, las probabilidades son mucho menos. ¿Por qué? Porque hay una especie de racismo, inclusive por eso nos llaman sudaca, y eso ya va más allá de si eres hombre o mujer. Y sí, debería ser algo que se tendría que superar, pero desafortunadamente es una realidad y quedarse enroscado, enfrascado. O sea, si yo llego a una organización y me encuentro con eso, yo no quiero formar parte de esa organización. Entonces, sí, yo como eso. En mi caso, fue hablando de que te creas un equipo exitoso, solamente una persona más arriba de mí era la que estaba topándome. Y entonces, cuando yo daba las ideas, cuando teníamos nuestro stand-up y teníamos así como algo que nos estaba bloqueando y yo daba la idea, me escuchaba, pero no decía nada. Y cuando ya le íbamos a dar algún demo al cliente o eso, resulta que mis ideas eran habladas, pero por el lead. O sea, y no me tomó en cuenta de que yo fui la que lo había dicho. Y me estuve dando cuenta y al final él dijo, no, cuando tengas algo que decir, primero dímelo a mí. Y hasta ahí déjalo. Yo soy el que voy a comunicar. Pero a la hora que lo comunicaba, lo hacía ver como que era de él. Y yo, al estar observando, dije, no. Y yo dije, mi primer consejo, y esto es para, bueno, no creo que te vaya a ocurrir a vos nuevamente, pero para cualquier persona que está escuchando esta charla, si llegan a estar en una situación como esa, lo primero que tienen que hacer y pensar es, este no es mi lugar donde tendría que estar. Ah, no, pero yo dije, es que este es mi lugar, porque me gusta. Y me gusta en la persona. Y no me lo vas a quitar. Pero es solamente una persona que te puede topar. Entonces, ¿qué pasó? En vez de desmotivarme, que muchas personas les pasa. No, no hay que desmotivarse. Desmotivan y terminan yéndose. Yo dije, no. Al siguiente, yo fui la que redactó el correo antes de la junta con el cliente y lo mandé al cliente. Le dije, estos van a ser los puntos que tenemos que mejorar y esto es lo que veo. ¿Qué es lo que le parece? Pues que obviamente hubo una revolución porque lo salté. ¿Y qué pasó? Que el cliente ya se empezó a hablar conmigo. Y ya las demás juntas eran, Sandra, ¿y qué pasa si lo hacemos de esta manera? Yo digo que así, y así, y así. Y, no, ya, y en general, mujer, hombre, siempre hay que aprender a vender nuestro trabajo y a defender nuestro trabajo, ¿no? Siempre. Sí. Y más si es una sola persona, pues nunca hay que ser maleducado, nunca hay que ser grosero, siempre está la responsabilidad del trabajo y la ética laboral. Entonces, simplemente, tema de ética. Como, ok, este es mi trabajo, esta es la parte que yo estoy haciendo y yo estoy impartiendo y las mejoras que yo considero. Y busca la manera de hacerlo conocer. Yo lo hice, después me hablaron alguien más arriba de él, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué estás hablando tú en vez de tu lead? Y ya se llevó el tema a la mesa y se dio una solución. Y ya mi lead se fue. Pero, o sea, no, hay que buscar la manera, pues, de que si ese es tu lugar y eso es lo que te gusta, pues busca la manera de hacerlo funcionar, creo yo. Exacto. Dafne, tenemos preguntas. Sí, no como tal preguntas, más bien yo tengo la siguiente pregunta, que ya discutimos de cómo vamos a crear esos equipos, todo, pero ya tenemos el equipo, ya estamos en el equipo, ya está la gente ahí. ¿Cómo lo hacemos poderoso ese equipo? Primero tienes que saber quién es tu equipo para ayudarlo a crecer. Sí, no soy el líder. Vamos a empezar con que no soy el líder, pero soy miembro de un equipo y también es parte de mi responsabilidad. No puedo decir o lavarme las manos y decir, pues yo no soy el líder, no es mi pedo, ahí se lo encargo. O sea, no, también es mi actuar como persona y parte de que me debo de sentir o que quisiera sentirme, de qué hago yo también, ¿no? ¿Cómo hacemos? Yo me enfocaría en, bueno, primero tengo que hacer mis actividades bien, ¿no? Y adquirir la responsabilidad de lo que tengo que lograr. Probablemente cuando eres parte de un equipo también tienes, dependes de un proceso, entonces tienes que observar el proceso para que si entonces ahora quieres tener iniciativas, contribuir, pues no vas a opinar así a lo sabroso de yo creo que hay que cambiar esto, ¿no? O sea, sí tienes que
observar, ver qué puntos de mejora hay, si realmente el impacto o el mantenimiento o el cambio va a ayudar al equipo. O sea, creo que también cuando estás siendo miembro de un equipo, la oportunidad que tienes es observar si tu propia área se puede mejorar, ¿no? Y cuáles problemas surgen si incluso tú no haces bien tu trabajo. Y en todo caso, ¿cómo lo aceleras? ¿O qué herramientas puedes aprender para hacerlo mejor? Pero probablemente pues esas observaciones vienen, digo, esas soluciones o propuestas vienen de la observación, de estar un rato ahí. O sea, primero caminas con el equipo y para que puedas sugerir algo después. Bueno, eso creo yo. ¿No? Siento yo. En la metodología de project management hay un método con pasos para hacer eso, que es forming, storming, performing. Y forming es como sí, conoce a tu equipo, o sea, hay métodos para hacer eso. Y si tú caes nueva a un proyecto, entonces entras otra vez al ciclo cero. Forming es que conozcas a la gente con la que trabaja, qué hacen, cómo lo hacen. O sea, que veas cómo encaja. ¿Cómo encajas tú o cómo encaja el nuevo recurso? Y luego en storming lo que haces es que tratan como de encontrar lo mejor de cada uno y cómo pueden mejorar lo que ya tienen. En performing, que es el tercer paso, es cuando ya todos saben exactamente cuáles son sus responsabilidades y cada quien hace lo que tiene que hacer, lo hace bien. Esa parte es de performing y ya al último lo que hacen es que solamente buscan cómo mejorar y cómo mejoro lo que ya tengo, lo que hago, lo hago ya bien. ¿Cómo traigo más o cómo mejoro o cómo doy más valor? Esa es la metodología de Project Manager. Y aplica para todos los proyectos. Para la vida. Para todos los proyectos de cualquier caso en toda la vida. Entonces, sí sirve. Esos son los pasos que habría que seguir. Como cualquier filosofía de vida, ¿no? Que decía Blanca, si no te conoces, no sabes qué tienes y no sabes qué ofreces, pues híjole, la vida va a estar como que desvariada. Sí. Es nada, hasta para conseguir pareja. Sí, ¿quién para soy? Conseguir ¿qué pareja? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Punto. Ahí está la clave de éxito en la vida, señores. Esas tres preguntas tienen que contestar a conciencia. Que nos ha servido a nosotros cuando hacemos las juntas estas de retrospectiva, cuando hay veces sí que hiciste bien, que creen que nos hace falta mejorar y qué fue lo que no hicimos, y empiezan a hacer una lluvia de ideas entre todos. Claro que cuando tienes un equipo maduro que están abiertos y que toman las críticas de una forma constructiva, es cuando empiezan a crecer todos, porque ahí, oye, nos hizo falta esto, ok, ahora ¿cómo lo mejoramos? ¿Cuáles son las prioridades que tenemos para crecer? Y haces toda tu lista entre todos, porque al final todos formaron parte en diferente área, o en diferente tiempo, en diferente iteración, pero el resultado de todos, como dice Ruth, el resultado de un equipo es de todos. Salió bien, salió mal, el cliente no va a decir, Dafne trabajó y Sandra lo hizo mal, no, o sea, es la empresa, es este proyecto, ellos me satisfacieron, o sea, me satisfacen en cuanto entregaron un proyecto de calidad, quiero seguir trabajando con ellos o no, o sea, no cumplieron con la expectativa. Y sí nos ha funcionado, porque cada cierto tiempo, 15 días más o menos, es cuando tenemos estas juntas, y hasta eso, bueno, hay veces que se dice, vamos a hacer esto, y llegan los 15 días y se hizo. ¡No! Bueno, lo vamos a hacer, y otra vez la otra, y se hizo. ¡Ay, no! Bueno, wow, fíjate que se me olvidó. Eso es lo malo, pues, pero sí sirven, porque te das cuenta de qué puntos puedes ir mejorando, personal y ya en el equipo. Ok, pues muy bien, yo... estoy voy a hacer con el tema retrospective en mi vida personal y sentimental. Siéntate, vamos a una juntita, vamos a hablar tú. Dafne, ¿cómo ves nuestra infancia? ¿Crees que algo no, que podamos pues, mejorar? No, ya no. Ajá. Y pues bueno, ya nos pasamos un poco del tiempo, ya nada más me gustaría pedirles a cada uno de ustedes así un consejo que crean esencial para aquellas personas que están formando parte de un equipo que viene siendo muy bueno y cómo crees con él, o ya sea cómo formen un equipo,
para ir cerrando. Entonces, Ruth, me gustaría si comienzas tú. Yo creo que la base de un equipo de alto rendimiento es la confianza. Es realmente con la gente con la que trabajas, es como tu esposo. La confianza. O sea, si no confías. Sí, si no confías, no, no va a funcionar. Entonces, hay que conocer a la gente con la que trabajas y que se tengan confianza, y se consigue más con miel que con hiel. Hay que ser amigos de nuestros... Llévales una paleta. No necesariamente que... ¡Ten un cajón de dulces! ¡Ay, sí, por eso tengo el cajón de dulces! ¡Ah, ya entendí! Todo está claro. Sí, por mi experiencia, yo tengo mucha gente con la que he trabajado. Algunas nunca he trabajado. Por ejemplo, con Sandra y con Daphne nunca trabajé en un proyecto formal. Trabajamos en iniciativas juntas. Y o sea, nunca trabajamos en un proyecto formal, pero ellas sabían cómo trabajaba yo, porque nos estábamos todas juntas. Entonces, que hable bien de ti tu proyecto. Y si eres un líder, tú eres la cabeza y tú eres el ejemplo. Entonces, tal cual así te lo digo. O sea, es una relación la gente con la que trabajamos. Entonces, confianza hay que ganársela, y conozcan a la gente con la que trabajan y ayúdenos a brillar. Si ellos brillan, ustedes también van a brillar. Sí, muy bien. Los quiero ver triunfar, dice. Los quiero ver. Sí, sí, de verdad que sí. Bien, gracias. Sandra. Yo lo único que puedo decir es de que busquen el proyecto o busquen la empresa que va con sus valores, o que va con su idea. O sea, antes de ir a aplicar a un proyecto, desde antes de que te seleccionen para un equipo, tú busca si esa empresa cumple con lo que tú quieres. ¿Para qué? Para que veas la vacante, veas las posiciones, y si en realidad te gusta lo que estás viendo, ve con todo. Y a la hora de que estás formando ya parte de un equipo, da siempre el 100. No significa que todos los días te tienes que estar muriendo en el camino para dejar más, pero sí significa que estás trabajando con gente que también está dando su 100, y que tú puedes cumplir con tus tareas, pero a la vez puedes dar un poquito más. O sea, siempre va a haber alguna manera, hasta en lo anímico. O sea, no muchas veces tiene que ser un código, tiene que ser algo técnico, sino que a veces en el proyecto se necesita afinidad y se necesita un buen ambiente. A veces traes, no sé, estás triste o algo, y no sé, el ambiente de tu mismo equipo hace de que se te levante la pila y que ya venga. O sea, ya me siento mejor, empiezo con mis actividades y las acabo de mejor manera. Entonces, trata de que tu actitud siempre sea buena, pero pues tampoco, o sea, siempre sé sincero, sincera, y da tu 100. No llegues ebrio nada más. Ahí está. O sí, pero que no se den cuenta. Sí, pero que no se vea. Sí, pero que no se note. Con los chicles y ya va. Déjate de eso, no llegues crudo, porque después de los 30 se nota. No. Nada de eso. David, un consejo. Les traigo dos. Uno que está muy alineado a lo que mencionaba Ruth, que es precisamente la confianza. Es eso, son un equipo, o somos un equipo de trabajo, sin importar qué rol estés cumpliendo, sin importar si sos el desarrollador, el tester, el líder, el manager, el PO o quien seas. Eso, son un equipo que están trabajando en conjunto para lograr algo. Entonces, tiene que existir confianza, más allá de que tengamos que hacer testing y que a veces el testing demuestre que el desarrollador no cumplió con un estándar de calidad. Eso no significa que está haciendo su trabajo mal, ¿no? Y precisamente es también cómo se genera esa empatía en un equipo de trabajo. Hay que tratar de eliminar ese mito de, bueno, el tester y el desarrollador se la llevan mal. ¿Por qué? Porque precisamente están trabajando para un producto, están trabajando para una organización que quiere sacar algo hacia adelante. Entonces, me parece que todo lo que tiene que hacer con ese tipo de estereotipos, reforzarlos no valen la pena. Eso por un lado. Y lo otro, siempre que se sientan como que, bueno, ¿cómo debería ser nuestro equipo? ¿Cómo pudiera yo aportar o colaborar? Recuerden a los competidores de remos olímpicos, ¿no? Es una balsa de 8 personas,
todos tirando al unísono, tratando de llegar, obviamente, de ganar en su tiempo y forma, pero lo principal que ocurre es que hay 8 personas en una balsa y no se da vuelta, no se cae. No importa si ganaron o no ganaron, lo importante es que todos estaban al unísono y cuidándose el uno al otro. Entonces, y repito, sin importar ni género, ni color, ni tono de piel, ni país, ni nada por el estilo. Y se lo digo yo que estoy en la Argentina, que no soy argentino, soy extranjero y estoy ocupando un cargo donde precisamente tengo muchas responsabilidades, donde tengo que lidiar con personas, lidiar en el buen sentido de la palabra, de toda la Argentina, con gente extranjera y demás, y eso también es un, de ahí es un mito. Y los que hay quiero que... a todos. Exacto, no. Inclusive estoy acá trabajando y o sea, trabajando en el sentido de colaborar y demás con esta comunidad de distintas partes de Latinoamérica, y también me parece que tiene que ser un mito que hay que también derribarlo. ¿Por qué? Porque al final eso, somos seres humanos y deberíamos estar pensando un poco más en especies y no en géneros ni nacionalidades. Entonces, siempre piensen en el trabajo en equipo. Yo creo que por ahora somos humanos trabajando tal cual. Por ahora. Sí, yo me siento como un robot, pero... No, porque precisamente la evolución de la tecnología, un día de esto nos va a llevar a que va a haber una inteligencia artificial por ahí que se va a encargar de desarrollar y probar todo. Entonces, pero por ahora somos... Y controlar, whatever, ¿no? Pero por ahora somos humanos y humanos que creamos aplicaciones y que creamos un mundo en el que estamos una... multitud de personalidades, de actitudes y aptitudes, ¿no? Entonces, conózcanse, sean felices, disfruten lo que hacen. Si en el momento que están no están felices y no están logrando desarrollarse como quieren, evalúenlo. Si se pueden salir, sálganse. Si no, aguanten lo más que puedan y busquen. No, es que de verdad hay momentos en los que uno llega en estos puntos de la vida en los que dices tú, y son fases de la vida que a veces no tienen que ver ni con la empresa en la que estás, ni con el proyecto en el que estás, ni con el equipo en el que estás. Simplemente eres tú el que no está bien. Entonces también es importante reconocernos a nosotros mismos en qué fase estamos de nuestras vidas. Y si no estás bien, no vas a aportar cosas bien. Entonces también preocúpense por su salud emocional, su salud mental, su salud física, su alimentación, dormir. Son personas y si no logran todo eso en orden, bonito y se preocupan, discúlpenme, pero lo que se va a desarrollar y probar ahí, se los va a consumir. Muy bien. Blanca pues, duerme. El día de hoy estuve en modo zombie, pero lo logré. Aguanté. No, pues y muchísimas. Amen lo que hagan. Sí, y amen lo que hacen. Muchísimas gracias, Ruth, Sandra, David, Daphne, por acompañarnos el día de hoy. Y creo que yo cerraría nada más diciendo, pues la pasión es la que te mueve a lograr las cosas y seguramente eso despierta en ti la buena actitud, las ganas y la motivación es interna, ¿no? Los factores externos, por supuesto que suman, pero por eso hay que saber elegir. Así que bueno. Las oportunidades. Exacto. Así que comunidad de testers, sigan siendo tan apasionados como nosotros. Emocionense en sus proyectos y nos vemos el siguiente miércoles. Okay. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Nos vemos. Gracias, Ruth. Gracias, Sandra. Gracias.